Hey, ¿qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo la Smart Band más barata, o por así decirlo, que pude encontrarla en Mercado Libre, aproximadamente 10 dólares, unos 200 pesos mexicanos. Y pues nada, es una Smart Band muy muy calcada a la Xiaomi Mi Band 4. Como pueden ver, se llama M4, Smart bracelet Y pues vamos a ver la caja. De este lado tenemos eh, que tiene para medir el ritmo cardíaco. Eh, para la sangre, para medirle el oxígeno en la sangre, la presión. En la parte del lado derecho tenemos que tiene monitoreo para calorías y la distancia, o sea, utiliza nuestro GPS, obviamente del teléfono, no el integrado, ya que esta Smartband solamente se conecta al teléfono, por lo mismo que es más sencilla, pues toda la información viene de, del teléfono. Eh, sí, sí mide los ritmos cardíacos, la misma Smartband, pero ya el GPS, las notificaciones, todo va a ser solamente del teléfono. Eh, obviamente, aquí tenemos nuestro en la parte de atrás. Tenemos las especificaciones: este tenemos especificaciones power input de 5 voltios, 1 a un display de 0.96. No llega ni a una pulgada, pero bueno, es sumergible eh, IP67. Se lo vamos a probar después. Eh, según el de tiempo de trabajo, es de 4 a 7 días y en modo standby es de 45 días. Eh, tiene conexión Bluetooth 4.0. Eh, tiene clip de carga y soporta Android.4 en adelante. Y bueno, este ya es todo en la parte de abajo y arriba. No trae nada. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué es lo que trae. Y pues es todo. <laughs> bueno, eh, vamos a ver el cable de carga. El USB a tipo SmartBand. <laughs> no sé cómo se llama este conector. Nuestro brazalete que es este. fail. Y pues eh, ¿podré ya decirlo. El, el smartwatch eh, vamos a encenderlo Te, para encenderlo tenemos que dejar presionado unos segundos hasta que encienda fit pro ahí como pueden ver ya está encendido enciende muy muy rápido ¿no? como los teléfonos que tardan un poco y pues para emparejarlo tenemos que descargar una aplicación y obviamente el bluetooth eh, mediante bluetooth se va a emparejar se llama lm716 y pues ya lo vamos a emparejar ya que esté emparejado vamos a ir ahora sí a la aplicación se llama Fit Pros, la dejaré el link en la descripción por si lo llegan a comprar. Este, si no, pues la buscan. Este ya es este, la, la interfaz. Vamos a ir a ajustes. Y aquí debería aparecernos encontrar. Y ya lo sincronizamos. Y ya es todo. Si queda un poco apretado. Para que no se vaya a zafar mientras hacemos ejercicio. Me manda. Pues aquí tenemos la interfaz. Como pueden ver, aquí tenemos la hora, los pasos que llevamos, la batería, el día. Y pues eh, la fecha vamos a checar qué más funciones trae si presionamos el botón de en medio ya que la pantalla no es táctil nos manda al state que es si dejamos presionado es como seleccionarlo porque si presionamos nada más una vez nos manda otra función aquí los kilómetros que hemos avanzado la distancia y cuántos pasos hemos dado vamos para atrás ahora nuevamente presionamos la BPM que son la, para el ritmo cardíaco o igualmente si lo dejamos presionado, pues así nos va a ir entrando a cada función. Vamos a regresar. El siguiente, el sport, que es para si corremos, si brincamos la cuerda o alguna que otra cosa. Vamos a la siguiente. Message aquí ya es para las notificaciones, que notificaciones tengamos, ya que si sí va a recibir notificaciones y también va a tener vibración, cada vez que tengamos una notificación aquí nos la va a notificar, vamos a la siguiente opción, aquí dice more, aquí dejamos presionado y entramos a más funciones como la cámara, podemos tomar fotos de la cámara a distancia para tomar la foto necesitamos entrar donde dice ajustes aquí donde dice tomar fotos remotas y automáticamente se va a abrir el iconito de la cámara en el smartwatch y ya vamos a poder seleccionar la foto presionamos una y ya empieza a tomar 3 2 1 y bueno así vamos tomando las fotos este aquí vamos a verlas luego dice buscar eh, vamos a dejar presionadas para buscar nuestro dispositivo como pueden ver si yo tengo el teléfono eh, que no lo encuentro en el cuarto o algún otro lado le dejo presionado aquí si está conectado obviamente. Y va a empezar a sonar que me lo estaba buscando. Aquí como pueden ver dice buscando. Y pues nada más presionamos y ya se silencia la notificación. Está padre ese para encontrar el teléfono. Obviamente tiene... <laughs> Tenemos que tener todo el tiempo el Bluetooth encendido y pues para que esté sincronizado con el reloj. El siguiente es el team. Eh, son los temas obviamente si lo dejamos presionado. Vamos a cambiar a los temas. Ahí podemos escoger el que queramos. Y pues el siguiente función es Reset. Eh, aquí es para formatear como quien dice el dispositivo. Y ya poderlo conectar a otro teléfono. Y para descargar las aplicaciones, eh, la aplicación es Marfit. Y pues aquí es para apagarlo. La única función que no me gusta es esta. De apagarlo. Que tengo que entrar a More. Y después apagar. El número que viniera en la función desde el inicio. Y pues ya es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Voy a hacer pruebas con él. Y se las voy a traer al canal. Y pues nada, eh, dejen su gran like si les gustó el reloj, en serio es muy barato y para las funciones que trae, sencillas, me gustó, que son 200 pesos mexicanos, casi nada. Eh, bueno, dejen su like si les gusta el smartwatch y si quieren algunas pruebas, déjenlo en los comentarios y hasta la próxima, chao chao, ya vendrán comparaciones después.